Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al Rincón contra la Depresión, en el apartado que le den por el culo a todo. Tengo depresión y como si quiere arder este hijo puta mundo, que yo paso de todo. Señores, mi estado lamentable. Estoy tan tirado que ya hasta tengo mareo. No sé si es la edad o... Seguimos con lo de siempre, señores. Cuando te da la puta depresión, aparte de si te da muy fuerte, hay que cogerse la baja. Si te ves en peligro, si tienes ideas, digamos, peligrosas, visita al psiquiatra, tú jódele, tú preséntate en la consulta, en tu centro habitual, pégale una llamada o preséntate ante las estas que recogen las llamadas. Sé todo lo borde, lo desagradable y todo lo que tú quieras con ellas, pero habla con un puñetero médico y explica bien que tú estás jodido, que estás más jodido que el copón. Tienes que hablar con un hijo de puta médico. Voy a repetirlo, pero esta vez sin gritos. Tienes que hablar con un médico. Estás jodido. Y quieres que hablar con un psicólogo. La Seguridad Social tiene la obligación de atenderte. Que para algo la estamos pagando religiosamente todos los puñeteros españolitos que estamos por aquí. ¿No te sientes españolito? Me alegro infinitamente. Pero coño, los demás la están pagando. ¿No me siento mañana? No, pues la están pagando. Mejor para ti. Mejor para ti, coño. ¿No te sientes español? Pues mejor para ti, pero la están pagando. O sea, ¡pam! Bien. En otro... Oye, y si te envían a un centro una semana, tú tranquilo. Si estás muy jodido, mejor para ti que descanses una semana en un centro como aquí en Pamplona, en Agudos, que va a ser lo mejor que te den ideas raras. Eso lo vas a agradecer. Bien, aprovechemos los 7 minutos que nos queda. Este era el mensaje. A mí me está entrando hasta mareos. Me está bajando la tensión. No voy al médico. ¿Por qué? Porque no es que me apetezca mucho. He hecho lo que... Ya sé que no se puede hacer esto regularmente. Ya nos gustaría a todos recurrir a esto, a esta técnica, es una técnica bastante de momentos especiales cuando te va un poco bien, que es la técnica gástate una puta fortuna, bueno, una fortuna, gástate una pasta en ti mismo. Porque tú eres lo putamente más importante que hay en tu puñetera vida. No, tengo una novia y la quiero muy... Una puta mierda. No, es que tengo hijos, que se jodan los hijos. Que se jodan los hijos, que se jodan los parientes, que se jodan tu novia, tu mujer y quien sea. Vamos a pensar en el cabrón o la cabrona
más importante que hay en tu vida, que eres tú, coño. ¿Bien? Tengo una puta depresión de caballo. Le voy a poner furia al caballo. ¿Y qué he hecho? Muy bien. He visto, mirado por internet y he visto en YouTube y un montón de sitios que hay una trilogía, bueno, una trilogía, hay una colección de cómics, pues de cómics, estoy agilipollado, de novelas llamada de Warhammer. Warhammer, y para los que entendidos, es un juego de mesa que también se ha convertido en, como el Señor de los Anillos, en una esta literaria. Y me han recomendado mucho, sobre todo un pedazo de maricón que dice ser amigo mío, que es un bendito, el este de la colección El Final de los Días, The End of the Time, Ten Times. Y me compró tres libros de esta colección: Nagas, La caída del este, Altadorf, que bien pronuncio, la hostia. Diferentes escritores, por si acaso. Y la tercera, La maldición de Kainé. Me encantan estos cómics, señores. Digo, joder, qué día. Estos libros, señores. Estoy loco por comenzar a leerlos. He empezado con el primero. Me he gastado unos 60 euros en estos libros. Tengo la puta excusa para centrarme en estos libros y que la puta cabeza deje de pensar gilipolleces. Tengo la excusa perfecta para irme con la perra, y mientras la perra ya no sé darle la pausa. Only one o mi perrito. ¿Ves? La perra. Mientras mi perrica da vueltas, ya tengo para empezar a leer mientras el animal se da una vuelta. Y todo esto me lo he comprado. Vamos a hacer un poco de publicidad. En el centro, al revés, FNAC, sí señoras, donde los frikis nos reunimos a comprar cosas de frikis. Después me he ido al Corte Inglés y he preguntado sobre una de mis series favoritas, como es Ray Donovan. Y Ray Donovan, que te cagas. Una de las mejores series que he visto en mi puñetera vida, sí señores. Del hicho que hizo de Dientes de Sable. No le encuentro el Lev Schreiber. Una de las mejores series que he visto en mi puñetera vida, señores. No conozco sus gustos, señores. No conozco sus gustos, no conozco sus aficiones. Pero cuando les dé fuerte esto, señores, y tengan posibilidades, pasen absolutamente de todo, exceptuando la comida de vuestros seres queridos, que esto ha sido una chorrada mía. Pero si pueden, dense un puto homenaje. Hay gente que tiene menos dinero que yo, de acuerdo, pero hay gente que puede ver y tiene mejor, más dinero que yo. Dense un homenaje. Y recuerden, si están al límite médico, y monten un chocho ahí de puta madre hasta que no le atienda un profesional. Y si les envían del médico a agudos, a un
un local de esto, mejor.